Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Bien, vamos a iniciar con este tercer parcial, en el cual vamos a continuar con la parte de conjuntos. En este caso vamos a empezar a ver unas cuantas operaciones. La primera de ellas, la operación de unión. Entonces, para ello vamos a decir sean A y B dos conjuntos. Entonces, la unión de A y B denotada por, y esta va a ser la simbología que vamos a utilizar para la unión de dos conjuntos, A unión B, es el conjunto de elementos que están ya sea en A o en B. O sea que los elementos que van a ir en este conjunto unión de A y B van a ser aquellos elementos que o están en A o están en B. Esto en símbolos lo podemos representar así, que A unión B es el conjunto de los X, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Entonces, esto es básicamente la unión. Otra operación que nos va a interesar es la de intersección. Entonces, igual, sean A y B dos conjuntos. Y pues la intersección de A y B denotada por A intersección B es el conjunto de todos aquellos elementos que están tanto en A como en B. Eso quiere decir que los elementos de la intersección son aquellos elementos de los conjuntos A y B que están en los dos al mismo tiempo. Entonces, en símbolos esto lo podemos escribir como que A intersección B es el conjunto de los elementos X, tales que X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, eso es lo que tiene que cumplir. Tiene que estar en los dos. Ok. Lick, una pregunta. Dígame. Estos, tanto unión e intersección, se pueden representar como dos círculos que tienen una unión en un lado, sí, de cada uno de ellos. Sí, vamos a ver esa representación mediante diagramas de Venn en un momentito, pero sí, sí se puede. Ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, vamos a abordar esa parte a través de, primero vamos a ver unos cuantos ejemplos sobre esta cuestión de intersección. Entonces, sean A igual el conjunto 1, 3 y 5 y B el conjunto 1, 2 y 3. Entonces, en este caso, A unión B
sería el conjunto de todos aquellos elementos que están ya sea en A o en B. Entonces, por ejemplo, el 1 está aquí en A, el 2 vemos que está en B, el 3 está en los 2, y de ahí el único elemento que queda es el 5. De ahí no hay más elementos, entonces esta sería la unión de A con B. Es el conjunto donde están todos los elementos que están en alguno de los dos. Por otro lado, en la intersección es el conjunto cuyos elementos son los que tienen en común A y B. En este caso, pues solo serían el 1 y el 3. Son los únicos elementos que cumplen estar en los dos. Entonces, tenemos esta situación. Ahora, antes de revisar lo de diagramas de Venn que preguntaba el compañero, vamos a prestar la atención a esta definición. Entonces nosotros decimos que dos conjuntos son disjuntos cuando su intersección es igual al conjunto vacío. En otras palabras, dos conjuntos A y B se dicen que son disjuntos cuando su intersección es igual al conjunto vacío. Por ejemplo, si dejamos que sean A igual al mismo conjunto de antes, 1, 2 y 3, y que C sea 4, 5 y 6, entonces resulta que A intersección con C es igual al conjunto vacío porque no hay ningún elemento que cumpla estar en los dos conjuntos. Entonces aquí nosotros decimos que A y C son disjuntos. Okay, y ahora que tenemos estas nociones ya podemos nosotros revisar esa representación a partir de diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son una forma gráfica de representar conjuntos y pues como siempre hemos dicho nosotros que los elementos que uno considera cuando trabaja con conjuntos pertenecían a un universo de discurso o a un conjunto universal. Entonces, en este caso ese conjunto universal es representado mediante un rectángulo. Aquí le ponemos U de conjunto universal. Y a partir de ahí todos los conjuntos los representamos a través de un círculo o una forma circular, aunque no necesariamente. Hay algunos conjuntos que pueden representarse de diferentes formas, solo que lo típico es con un círculo. Y pues de ahí todo lo que esté adentro es lo que se considera como parte del conjunto A. Entonces este es el diagrama de Venn del conjunto A. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros podemos construir diferentes diagramas de Venn dependiendo la situación que ocurra y así nosotros podemos, por ejemplo, representar cuál sería la unión o la intersección entre dos conjuntos a partir o visualizarla a partir de un diagrama de Venn. Entonces, la intersección de dos conjuntos tenemos nosotros dos casos. Caso disjunto, que es cuando los dos
conjuntos son disjuntos, en este caso el diagrama de Venn que ilustra esta situación se ve así. Tenemos el conjunto universal, un conjunto A y un conjunto B. Pueden observar en esos, en esta representación que los conjuntos A y B no se están en ningún momento intersectando entre sí de forma visual. Entonces, esto lo que representa es A intersección B igual al conjunto vacío. Porque no hay nada, no hay ninguna región en la cual ocurra la intersección. El otro caso, que es el caso típico, es cuando tenemos el conjunto universal, tenemos el conjunto A y tenemos el conjunto B. Y en este caso, esta región que se traslapan entre sí los dos círculos o que está incluida en ambas partes de, o en ambos círculos, está de aquí, representa la intersección de A y B. Okay, y ahora bien, podemos hacer una representación parecida para la unión de dos conjuntos. Y resulta que aquí también se dividen en dos casos, y de hecho en los mismos casos. Caso disjunto. En ese caso tenemos esta misma situación, pero aquí en la unión es simplemente considerar los dos círculos. Y pues los dos círculos forman en sí la unión. Es considerar los dos círculos como tal parte de un mismo conjunto, a pesar de estar físicamente separados, pues forman un solo conjunto. Y en segundo caso, que es el caso típico, tenemos el conjunto A, de ahí el conjunto B, por acá. Este conjunto universal. Y pues aquí la unión es simplemente los dos círculos como tal. Entonces, a pesar de que aquí se ve como que sí estamos uniendo los dos círculos, por eso está el caso típico en la que representa la noción intuitiva de una unión, que es considerar los dos conjuntos como uno solo. Aquí en este caso queda mejor representado, sin embargo está el caso disjunto, que es un caso excepcional en el cual pues sigue siendo una unión a pesar de, a pesar de verse de forma separada. Pero en ambos casos tenemos unión. Pues sirven bastante para poder y visualizar esta noción de conjuntos o de operaciones con conjuntos. ¿Sí? Entonces, vemos esto. Y ahora vamos a revisar las otras dos operaciones que nos interesan. Hacer es la operación de diferencia. Entonces, la diferencia de A con B. Note aquí la proposición utilizada, no dije la diferencia de A y B, sino la diferencia de A con B, y denotada por A menos B, es el conjunto cuyos elementos son aquellos elementos de A que no están en B.
Entonces, en símbolos, esto se puede representar así. La diferencia de A con B, que es A menos B, es el conjunto de los X, tales que X está en A y X no está en B. Entonces, X pertenece a A y X no pertenece a B. Y el hecho de que nosotros digamos la diferencia de A con B, en lugar de la diferencia entre A y B, recae en que, pues, como vamos a ver más adelantito con los casos de arriba, resulta que en las operaciones anteriores hay conmutatividad y aquí no. Aquí A menos B y B menos A son cosas distintas. Y eso se puede visualizar en el diagrama de Venn asociado a estos conjuntos. Entonces, por simplicidad, a menos que el ejercicio lo requiera, pues vamos a considerar el caso típico, ¿verdad? Para la donde no el caso disjunto. Eso es solamente para quedarse con la idea, a pesar de que siempre se podría analizar el caso disjunto por aparte, con el caso típico uno se queda con la idea principal de la operación. Entonces, el diagrama de Venn para A menos B sería algo así. Tengo A, tengo B aquí, y la diferencia de A con B dice que son todos los elementos de A que no están en B. Así que yo estoy dentro de A, pero tengo prohibido entrar a B. Entonces el conjunto sería este. ¿Sí? Entonces fíjense que estoy dentro de A todavía, pero no cruzo esta frontera de aquí porque esa es la frontera de B. Entonces estoy en A, pero no en B. Así que eso es A menos B. Y para ver la diferencia de B menos A, tengo A aquí, tengo B aquí en el conjunto universal, y aquí yo tendría que marcar el conjunto B sin entrar al conjunto A. Entonces, como pueden observar, pues son conjuntos bastante diferentes, al menos en su representación visual. Ahora bien, es posible que estos dos conjuntos sean iguales en algunos casos. Por ejemplo, si B es igual a A, pues yo tendría A menos A y aquí tendría A menos A. Claramente sería lo mismo. Y por cierto, solo como un pequeño ejercicio para practicar esa lógica. ¿A qué debería de, o cuál sería el resultado de operación de conjuntos de hacer A menos A? ¿Okay? Entonces, fijémonos. Esta resta, por la definición en símbolos, podemos decir que son los X, tales que X pertenece a A y X no pertenece a A. Pero si esto es P y yo tengo I y esto es no P, entonces esto de aquí es una contradicción. Por lo tanto, este es el conjunto de los X, tales que contradicción. ¿Y qué elemento X va a hacer que esta contradicción se haga verdadera? ¿O qué elemento X va a poder cumplir esta contradicción? Y con cumplir nos referimos básicamente a hacerla verdadera. Y pues la respuesta es ninguno. Una contradicción nunca puede ser cumplida, nunca puede ser verdadera. Así que si no hay ningún elemento X que pueda estar en este conjunto, significa que es el conjunto vacío. Lo cual tiene lógica en un sentido intuitivo, porque si yo tomo un conjunto A y le quito todos los elementos que están en el conjunto A, pues no me queda ninguno. Porque al final de cuentas, esta resta o esta diferencia lo que hace es eso. Tengo el conjunto A y le quité todo aquello que estaba en B. Obviamente no le puedo quitar elementos que están fuera de A, como estos de aquí. Solo puedo quitarles los que están en común. Porque no le puedo quitar al conjunto A cosas que no tiene.
solo le puedo quitar estas que sí las tiene. Entonces, en eso consiste la diferencia, en quitarle al conjunto A un tramo o una parte que comparte con el conjunto B. Y si yo tomo A menos A, pues no me va a quedar nada después de que quite todo. Y eso se puede ver aquí. Okay. Tenemos eso de diferencia. Y por ejemplo, este fue un primer ejercicio rápido. Un segundo ejercicio es, ¿qué pasaría si yo hago el vacío menos A? De nuevo, por la definición en palabras, el vacío menos A es tomar los elementos del vacío y quitarle los que tienen en común con A. Desde ahí es suficiente para concluir de que este resultado sería conjunto vacío. Sin embargo, si nos vamos por los símbolos, este sería el conjunto de los X, tales que X pertenece al vacío y X no pertenece a A. Entonces, esto de la derecha no sabemos exactamente si va a ser cierto o no, porque no sabemos quién es X. El X es, o sea, según el X que tomemos, esto puede ser verdadero o falso, es una contingencia. Sin embargo, este X perteneciendo al vacío, eso es una contradicción. Así que esto se traduce directamente en que X, que sea el conjunto de los X, tales que contradicción, y X no pertenece a A. Y en nuestra teoría lógica, nosotros vimos que contradicción y cualquier otra proposición, por ley de dominación, eso es igual a contradicción, y pues sería lo mismo de arriba, o sería equivalente a contradicción, esto de aquí, que es lo mismo de arriba, y por lo tanto sería el conjunto vacío también. Okay. Entonces, con esto, vamos a la siguiente operación, operación 4, y la última. Se podrían definir más operaciones, pero son las cuatro básicas. La operación de diferencia. Perdón, diferencia. Esta es la que acabamos de hacer. La operación de complemento. Esta operación de complemento es la única operación que se le aplica solamente a un conjunto. De ahí todas las demás que hemos visto se aplican a dos o más. Entonces, el complemento de un conjunto A que se denota por hay diferentes notaciones dependiendo del libro que se utilice. Por ejemplo, está el conjunto con una C o el conjunto con una barra arriba. Y habían otros, pero creo que en este libro lo más que podemos manejar son estos. Okay. Pero puede ser con el conjunto y arriba una C chiquita de un complemento o una A o el conjunto con una línea encima. Y pues es el conjunto de todos los elementos del universo que no están en A. En símbolos, A complemento es el conjunto de todos los X, tales que X no pertenece a A. Y a través de un diagrama de Venn, si yo aquí tengo mi conjunto universal y aquí tengo un conjunto A, entonces A complemento resulta ser todo lo que está fuera. Entonces, básicamente, A complemento es como el resto del universo, básicamente. Okay. Ahora, hay una relación bien interesante entre... Y, bueno, hay una situación interesante con la diferencia, y es que en sí,
esta diferencia se puede escribir como una combinación de una intersección con un complemento. Este es un pequeño ejercicio que vamos, o un pequeño problema que vamos a resolver ahorita. Demostrar que A menos B es exactamente igual como conjuntos a A intersección B complemento. Pues resulta que en esta sección de, o en esta parte de conjuntos, vamos a ver diferentes formas de comprobar una igualdad. Entonces, primero vamos a repasar la que ya habíamos manejado, que era la de, en la que teníamos que hacer dos comprobaciones. Entonces, la primera era comprobar esta contención, es decir, comprobar que el conjunto de la izquierda es subconjunto del de la derecha. Probaremos que A menos B es un subconjunto de aquí. Y pues para ello, nosotros decimos sea un X que pertenece al conjunto de la izquierda, fijo pero arbitrario, entonces, si X pertenece a A menos B, acá arriba nos dice que eso significa que X pertenece a A y X no pertenece a B. Entonces, X pertenece a A y X no pertenece a B. ¿Ok? Y entonces, fíjense que solamente esta parte de aquí, yo la puedo trabajar individualmente o en conjunto con esta parte de aquí. ¿Por qué? Bueno, esa es una parte de las reglas de inferencia. La regla de simplificación me dice que si yo tengo dos elementos conectados a través de una conjunción, yo puedo trabajarlos individualmente. Y los puedo trabajar en conjunto de nuevo debido a la regla de la conjunción. La cual me dice que si yo tengo este por separado de este otro, pues yo los puedo conectar de nuevo mediante una conjunción a través de la regla de la conjunción. Entonces, la cuestión es que solamente la parte esta de la derecha se puede modificar. Se puede modificar con esta última de aquí. Vean, ¿qué significa que un elemento X pertenezca al complemento de A? Significa que X no pertenece a A. Así que otra forma de expresar que X no pertenece al conjunto de B es escribiendo, esta parte solo la voy a escribir porque era lo que ya estaba. Este X no pertenece a B, lo puedo reemplazar por un X pertenece a B complemento. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede ahora? Si nosotros tenemos que X pertenece a A y también pertenece a B complemento, entonces aquí esta segunda operación, la de intersección, me dice que cuando si un elemento X pertenece a una intersección, eso es lo mismo que decir que X pertenece a ambos conjuntos, o que pertenece al primero y también que pertenece al segundo. O sea que aquí, si X pertenece a este conjunto y también pertenece a este, nosotros podemos escribir que X pertenece a A intersección B complemento. Y esto que acabamos de hacer aquí es la comprobación de subconjunto. Tomé un elemento en este primer conjunto y comprobé que también estaba en el de la derecha. Y como es arbitrario, significa que puede ser cualquiera, por lo tanto estoy comprobándolo para todos en realidad.
¿Okay? Entonces, por lo tanto, tenemos esto. Vamos a comprobar la otra dirección. Y nosotros probaremos que A menos B contiene A intersección B complemento. En este caso, pues lo que nosotros estamos buscando es comprobar que este conjunto de aquí es subconjunto de este otro. Así que llevándole esa dirección, pues nosotros empezaríamos tomando un X del conjunto de la derecha, en este caso. Un X que pertenece a intersección B complemento. Y nuestro objetivo va a ser que luego de una serie de procedimientos con lógica, o un argumento válido, se llamaría en este caso, pues llegar a comprobar de que X pertenece a A menos B. Y una pista, normalmente cuando nosotros queremos comprobar este tipo de igualdades, la mayoría de las veces se pueden tomar en el sentido de regreso, o sea, se pueden ir escribiendo prácticamente en el sentido inverso. Digo la mayoría de las veces porque no siempre es así. Van a haber casos en los que no. Voy a asegurarme de puntualizar cuando no se puede hacer. Entonces, vamos a ver. Si X pertenece a A intersección B complemento, como esto es una intersección entre dos conjuntos, entonces X pertenece a A y X pertenece a B complemento. De ahí, como X pertenece a B complemento, por la definición, nosotros tenemos que X no pertenece a B. Y si X pertenece a un conjunto, pero no pertenece al otro, entonces X pertenece a A menos B. Aquí, en teoría, faltaría poner que es fijo pero arbitrario para que esté completo, ¿no? Arbitrario. Si se fijan, es prácticamente lo mismo en el sentido inverso. Empecé con esto, luego dije esto, luego esto de aquí y por último esto. Ahora, ¿por qué pude hacerlo en el sentido inverso? La cuestión es que cuando las cosas se definen o cuando las cosas se argumentan directamente en la definición, siempre se puede tomar el camino de regreso. Entonces, por ejemplo, si yo digo que X pertenece a este conjunto A complemento, eso significa que X no pertenece al conjunto. Y viceversa, si X no pertenece al conjunto, significa que pertenece al complemento. Entonces, para las definiciones, se pueden usar en los dos sentidos. Entonces, en este caso, como es la definición del complemento, se puede utilizar en las dos direcciones. Aquí, en la diferencia, decimos que X pertenece a esta resta, si cumple esto, lo que está después del tal que, esta línea vertical, y si algún X cumple lo que está después de la línea vertical, significa que pertenece a la resta. O sea que, en las dos direcciones. Es decir, aquí se cumple que P implica Q y que Q implica P. O sea, ¿qué ocurre? Que P sí y solo si Q. Por eso se puede hacer en las dos direcciones. Sin embargo, hay algunos casos en los que solamente se cumple una de las dos y ahí no se pueden usar en los dos sentidos. Por ejemplo, ¿cuándo? Cuando tenemos una relación de subconjunto. A ver. Permítame. Decía que, por ejemplo, cuando se tiene una relación de subconjunto, entonces no se pueden utilizar en los dos sentidos. Por ejemplo, si usted sabe que A es subconjunto de B, entonces usted puede decir que si X pertenece a A, entonces X pertenece a B. Pero no lo puede decir al revés, porque lo de subconjunto es solamente en esta dirección. Ahí no lo puede decir al revés.
Entonces, se los digo para que tengan cuidado, no en todos los casos se puede hacer en las dos direcciones, pero en las definiciones, como en esto que acabamos de utilizar, en estos casos sí. Vea, por ejemplo, la definición de intersección es que pertenezca a A y que pertenezca a B. Así que por definición puede utilizarlo en los dos lados. Y lo mismo con la unión. Solo que aquí es con una disyunción, ¿verdad? Así que en esta parte hay que combinarlo de lógica, que en teoría ya debe estar como impregnado en nosotros, hablar sobre cuestiones lógicas, y pues ahora vamos a traducirlo en este lenguaje de conjuntos. Bien, ahora, esto último a lo que llegamos nos sirve para concluir que, por lo tanto, A menos B contiene como conjunto A intersección B complemento. Y si están comprobadas estas dos, entonces simplemente decimos luego, A menos B debe de ser igual a A intersección B complemento. Y ahí está demostrada la igualdad. Entonces, eso es lo que habíamos visto, aunque no con este nivel de detalle, habíamos visto para unos ejemplos bien específicos con números y todo, un poco más sencillo, pero esto es lo que hemos visto como tal. La estrategia la hemos visto, aquí la estamos puliendo todavía. Ok. Sin embargo, pues hay otras reglas que son muy parecidas a las equivalencias lógicas, de hecho. Se las voy a mostrar. Esta va a ser la tabla 1 de la sección 2.2, que, como se imaginarán, va a ser una sección que va a ser importante y va a ser una tabla que va a ser importante y que sin ningún problema se va a poder llevar al último examen. Entonces, estas identidades de conjuntos son igualdades que se cumplen todo el tiempo. Es decir, que se cumplen para cualquier conjunto A, B y C que usted quiera. Siempre se van a cumplir, no hay restricciones. Y ahí pónganle cuidado porque hay declaraciones con conjuntos, las cuales se cumplen para cualquier conjunto que usted se dé. En ese caso se llaman identidades. Y hay algunas relaciones entre conjuntos que tienen condiciones. Esas no son identidades, esas son simplemente propiedades, vamos a llamarles así. Entonces, cuando usted lea identidad, sabe que usted puede colocar ahí lo que sea y va a funcionar. Pero si durante la clase vemos alguna propiedad, tiene que tener bien pendiente cuáles son las restricciones para esas propiedades. Hay propiedades en las cuales no tienen restricción, qué bien que no las tenga, pero hay otras que sí. Entonces, pero sí les hago esa diferencia para que estemos pendientes de ello. Entonces, estas son las identidades de conjuntos que nos interesan. Si revisan detenidamente los nombres, van a darse cuenta que son los mismos nombres de las leyes de la lógica, de las equivalencias lógicas, leyes de identidad, leyes de dominación, leyes idempotentes o ley de idempotencia, ley de complemento. Aunque aquí no es de doble negación, sino de complemento. Leyes conmutativas, leyes asociativas, leyes distributivas, leyes de De Morgan, leyes de absorción y leyes de. Vamos a tener que hacer una diferencia entre estos dos porque tienen nombres parecidos. Entonces, a esta le vamos a poner ley de doble complemento. Y esta es simplemente ley de complemento. Y vamos a hacer unos cuantos comentarios acerca de estas leyes como tal. Entonces, la primera dice que si tomamos un conjunto A y lo intersectamos con el universo, eso es igual al conjunto A. Lo cual tiene sentido porque todos los conjuntos los tomamos de este universo U. Entonces, si mi conjunto ya estaba en el universo, si yo lo intersecto con el universo, pues no voy a obtener otra cosa que no sea A porque ya estaba dentro. ¿Ok? Ahora, si yo al conjunto A
le uno el vacío, el resultado va a ser A, porque como el vacío no tiene elementos, ¿qué le estoy agregando? ¿Qué le estoy uniendo a A? Nada. Entonces es normal que quede A. Esas son las leyes de identidad. Son leyes de identidad porque el resultado de hacer la operación es el conjunto A original. Entonces eso. Ahí tenemos las leyes de dominación, que es cuando estos conjuntos, el conjunto universal y el vacío, dominan con respecto al conjunto A. Entonces resulta que si nosotros tomamos A y le añadimos todo el universo, pues como el universo es el tope, ya no hay más cosas fuera del universo, entonces si yo le estoy añadiendo todo lo que existe, entonces me va a dar igual a todo lo que existe. ¿Okay? Entonces, si yo a un conjunto le uno el universo, me va a dar de resultado el universo. Por otro lado, si yo tengo un conjunto y hago la intersección con el conjunto vacío, me debe de quedar el conjunto vacío porque tengo un conjunto con elementos y lo intersecto con un conjunto que no tiene elementos. Entonces, ¿cuáles serían los elementos en común? No puede haber ninguno, porque si hubiese uno, estaríamos afirmando de que hay un elemento en el vacío. Y eso, de hecho, es una prueba por contradicción. Vale la pena escribirla aquí en unas pocas líneas. Pequeño ejercicio aquí. Demuestre que A intersección conjunto vacío es igual al conjunto vacío. ¿Okay? Normalmente cuando uno hace demostraciones de que un conjunto es igual al conjunto vacío, lo típico es comprobarlo por contradicción. Entonces, uno dice, supongamos que no se cumple, que no es cierto. Supongamos que A intersección vacío es distinto del conjunto vacío. Lo que significa que un conjunto sea distinto del conjunto vacío es exclusivamente de que hay elementos ahí. Porque lo único opuesto a no tener nada es tener algo. Y cuidado ahí, porque no vayamos a pensar mal diciendo que lo opuesto de no tener nada es tenerlo todo. Porque eso es falso. Lo contrario o lo opuesto a no tener nada es tener algo. Entonces, vamos a ver. Si esto se cumple, entonces existe un X en el universo tal que X pertenece a A intersección vacío. Entonces, que un elemento no sea el vacío significa esto, que existe X que pertenece a este conjunto de aquí. Entonces, si ese X pertenece a los dos, entonces X pertenece a A y X pertenece al vacío. Y aquí es donde nosotros nos ponemos en alerta. ¿Cómo que X pertenece al vacío? Eso no se puede. Entonces, estamos diciendo que X pertenece a A y una contradicción. Y una proposición y contradicción, entonces esto es una contradicción. Que en este tipo de demostraciones, en lugar de escribir todo esto, lo que se suele hacer es, como ya sabemos que aquí hay una conjunción y aquí llegué a una contradicción, entonces lo que nosotros representamos es este símbolo para contradicción. Es como una flecha de entonces y otra flecha de entonces confrontando. Entonces esto es una contradicción. ¿Y qué pasa cuando hay una contradicción? Pues que la conclusión es lo opuesto de lo que supusimos. Y si supusimos que esto no era igual al vacío, lo opuesto sería que sea igual al vacío. Por lo tanto, la intersección vacío sería igual al conjunto vacío. ¿Y bien? En tres líneas, menos de tres líneas, la verdad, porque estas tres líneas están en media página y encima con letra grande. Esto se puede haber planteado quizás en un solo renglón.
Entonces, pero ahí está. Rápido y sencillo, usando un argumento de contradicción. Ok, bien, de ahí tenemos las leyes idempotentes, que simplemente nos muestra qué pasa cuando yo hago la operación de unión o de intersección de un conjunto consigo mismo. Y lo que sucede es que no pasa nada. Queda exactamente lo mismo. La segunda, esta es la ley 4, la ley de doble complemento, simplemente nos dice que si yo tomo el complemento de un complemento, me queda el conjunto original. Entonces, fíjense que nosotros podemos hacer también esa demostración, pero vamos a hacerla de una forma un poquito diferente, no tanto así como argumentada de esta forma, sino utilizando las definiciones de conjuntos. Entonces aquí vamos a demostrar que A complemento es igual a A. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos que A complemento es el conjunto de los X, tales que X no pertenecen al A complemento. Eso es la definición del complemento de este conjunto. Imagínense en lugar de A complemento aquí otra cosa para visualizarlo. Entonces el complemento de ese conjunto, este que tenemos aquí en cuadrito, es igual al conjunto de los X que no pertenecen a ese mismo conjunto que está en un recuadro. Y pues, ¿qué sucede ahora? Vamos a ver. Vamos a ver. Esto de aquí es simplemente la negación, o así, la negación, como lo queramos representar, de el hecho de que X pertenezca a A complemento. ¿Estamos? Ahora, ¿qué significa que esta parte que está dentro de paréntesis? ¿Qué significa que X pertenezca a A complemento? Significa que esta negación la conservo. Y esto de aquí adentro significa que X no pertenece a A. Y vamos a repetir la misma situación. ¿Qué significa que X no pertenezca a? Pues tengo esta negación aquí. Y que X no pertenezca a es simplemente la negación de que X pertenece a. ¿Y qué tengo yo aquí? Tengo la negación de una negación. Entonces, usando la ley de doble negación de la lógica, la cual ya vimos, esto nos queda como el conjunto de los X, tales que X pertenece a. O sea, el conjunto de los X, tales que X pertenece a, no es otra cosa que el conjunto A. Y esta última relación, guárdenla o manténganla en memoria porque los conjuntos que cumplen que están, o perdón, los elementos que cumplen estar en un conjunto, en el conjunto A y nada más, pues es simplemente el conjunto A. Esta última relación, pues, puede no ser tan directa al inicio, pero es algo que se cumple. Si esta es la única relación que me van a pedir, pues este conjunto es igual a A. Entonces lo que comprobé fue que el conjunto A complemento es igual a A. Pero se fijó bien en qué tipo de argumentos lógicos o qué tipo de paradigmas lógicos utilicé en este tipo de demostración y en la de arriba.
En esta de aquí, utilicé prácticamente implicaciones. Cuando uno hace implicaciones, tiene que utilizar reglas de inferencia. Lo mismo que hice acá arriba. Aquí fui utilizando reglas de inferencia porque iba haciendo implicaciones. En cambio, en este estilo de demostración que hice aquí abajo, estas igualdades únicamente las trabajé con leyes o equivalencias lógicas. Entonces, si usted va a hacer una demostración de este estilo, solamente puede hacerlo con equivalencias lógicas o con definiciones de conjuntos. Porque esa es otra cosa que sí se utilizó aquí, definiciones de conjuntos. Y también equivalencias lógicas. Sin embargo, si lo va a trabajarlo como esta forma de acá arriba, tiene que usar las definiciones de conjuntos, eso es permitido en cualquiera de los dos, pero aquí sí se pueden utilizar reglas de inferencia. En este caso de abajo no. Entonces, terminemos de comentar las leyes, ya que mañana las vamos a trabajar más, pero terminemos de comentarlas. De ahí, las leyes conmutativas no tienen ciencia, simplemente es la unión y la intersección, pueden colocarse en cualquier orden los conjuntos. La ley asociativa también, simplemente podemos en una triple unión o una doble unión o una doble intersección, podemos empezar o tomar el orden que queramos. Leyes distributivas, las conocemos, de hecho estas leyes distributivas se ven casi igual que las leyes distributivas de lógica. Simplemente que en lugar de ser disyunción y conjunción, son unión e intersección. ¿Okay? Las leyes de De Morgan, en lugar de tener negaciones, son complementos. Fíjense que la primera le dice que el complemento de una intersección es la unión del complemento de los dos, de cada conjunto. Es decir, complemento de intersección es la unión de complementos. Por otro lado, el complemento de una unión es la intersección de complementos. ¿Okay? La ley de absorción sigue la misma lógica que la ley de absorción de lógica. Solo que las operadores en sí son los que cambian. En lugar de ser disyunción y conjunción, son unión e intersección. Pero lo que usted tiene es que A unión A intersección B, ese es igual al conjunto A. Y que A intersección A unión B, eso es igual al conjunto A. Para poder aplicar esta regla, fíjense que tiene que tener operadores contrarios, es decir, unión e intersección, uno adentro y otro fuera del paréntesis, algo parecido a la ley distributiva. Sin embargo, la diferencia es que en las leyes de absorción hay un conjunto que está tanto dentro como fuera de los paréntesis. En este caso es la A. En la ley distributiva no hay ninguno que se repita. Y por último, pues las leyes del complemento, que nos dicen que si yo tomo un conjunto A y le añado el complemento, pues me genera todo el universo, lo cual tiene perfecto sentido, debido a que si yo a un conjunto le añado el resto del universo, pues me queda todo el universo, ¿no? Y la otra dice que si yo tomo un conjunto A y lo intersecto con su complemento, el resultado es conjunto vacío. Si no me equivoco, ese análisis lo hicimos acá arriba. No lo hicimos exactamente. Sin embargo, está implícito aquí. Porque este. Permítanme, creo que ahora sí. Que este A menos A, nosotros podemos escribirlo como A intersección A complemento, ¿no? Y eso es justo esta regla de acá abajo. A intersección A complemento. Y eso es igual al conjunto vacío. ¿Dónde está? Aquí. A intersección A complemento. Eso es igual al conjunto vacío. Así que eso ya lo habíamos comprobado. Y pues, entonces ya no hay más que discutir. No sé si hay alguna pregunta o duda con la que hayan quedado por hoy.
Okay, De mi parte entonces. no, listo, claro. Perfecto. Bueno, entonces vamos a quedarnos aquí por hoy. Vamos a seguir trabajando mañana. Tengan una feliz tarde. Muchas gracias, Lick. Tenga feliz tarde. Listo. Gracias. Gracias, profesor. Gracias. Listo.